¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? En esta oportunidad les vengo a traer un gameplay de la nueva carta de diamante de Mortal Kombat Mobile, como es Shang Tsung. Shang Tsung de diamante, que realmente tiene una pintaza. Vamos a revisar todos sus ataques, sus Special Attacks 1, 2 y el Fatal Blow. Lo vamos a probar en la guerra de facciones. Les voy a pasar algunos clips de las mejores batallas. Y vamos a ver si vale la pena o no este Shang Tsung, que tiene, como ya les digo, una muy buena pinta. Revisando su pasiva, Doppelganger. Al relevar, Shang Tsung se transforma en uno de sus oponentes durante 20 segundos, lo que permite usar sus Special Attacks y X-Ray Fatal Blow. Esta pasiva es realmente muy buena. Nos va a permitir, al relevar, utilizar a cualquier oponente que tengamos como enemigo durante 20 segundos y asimismo utilizar todos sus ataques. Increíble. Lo vamos a revisar luego en el gameplay. Luego, cuando tiene menos de 2 barras de poder, Shang Tsung regenera su poder de forma pasiva con el tiempo. Muy buena esta pasiva. Lo vamos a ver también. Y los compañeros de Mecha 11 activos se curan un 35% de salud máxima después de derrotar a un oponente. Así que para armar equipos de Mecha 11 nos va a venir muy bien este Shang Tsung. Entonces, sin más que decir, lo vamos a probar en la guerra de facciones. Vamos a ver primero qué equipo vamos a utilizar. En esta oportunidad voy a utilizar dos de mis cartas favoritas, como son el buen Liu Kang de Diamante y el Terminator Guardián. Primera batalla de guerra de facciones contra un equipo de plata. Una batalla sencilla en la que vamos a tratar de utilizar la pasiva de Shang Tsung para poder convertirnos en uno de nuestros oponentes y utilizar sus Special Attacks y, si se puede, el Fatal Blow. Empezamos contra Sonya Blade, castigamos con unos básicos para obtener el Special Attack 2, Robo de Almas, y miren la animación realmente fantástica en donde Shang Tsung le roba el alma a Sonya Blade. Increíble, muy buena realmente esta pasiva, ¿ok? Ahora vamos a tratar de castigar a Kano. Vamos a hacer el relevo ahorita con Liu Kang para, al hacer el ingreso, Shang Tsung pueda convertirse en uno de los oponentes. A ver, castigamos, acá puede ingresar Shang Tsung y acá efectivamente pasiva activa Reptile. Vamos a elegir en esta oportunidad y Special Attack 2. Realmente muy buena esta pasiva, ¿ok? Golpeamos a Reptile. Vamos a tratar ahorita de que se acabe los 20 segundos para ver si efectivamente dura este tiempo. Y golpeamos. Y efectivamente terminó los 20 segundos. Ya vuelve a la normalidad Shang Tsung. En esta oportunidad ha ingresado Liu Kang para poder hacer nuevamente el relevo. Ahorita hacemos el relevo. Shang Tsung. Y elegimos a Kano. En esta oportunidad, Special Attack 1 y derrotamos al buen Reptile. Vamos a ver si es que este Kano, o sea, los personajes mantienen las estadísticas del Shang Tsung original. Así que por eso estaba bloqueando para ver si es que me defendía y sí, todo bien. Primera victoria entonces con este equipo. Realmente la pasiva me ha gustado. Hemos hecho algunos Special Attacks, el 1 y el 2. Segunda batalla, ahora nos toca contra un equipo diamante, un mejor equipo, así que vamos a ver qué podemos hacer en esta batalla. Empezamos contra Terminator y aquí golpeamos con básicos con Shang Tsung. Terminator también nos castiga. Golpeamos, golpeamos, golpeamos y vamos a hacer el relevo con Liu Kang. ¿Ok? Vamos aquí que Liu Kang pueda entretener un poco al enemigo para poder hacer el relevo con Shang Tsung. Castigamos un momento. Y en esta oportunidad hacemos el relevo. Hacemos el relevo con Shang Tsung y elegimos en este caso a, me parece que Scorpion, ¿sí? Scorpion. Entonces, elegimos a Scorpion y vamos a tratar de utilizar. Uy, nos bloqueó el Special Attack. Esperamos entonces. Castigamos a Terminator con básicos. Realmente este Scorpion pega bastante.
Castigamos y se terminaron los 20 segundos. Vamos a ver si nos da tiempo para utilizar un Fatal Blow. Efectivamente, amigos, y miren, contra el Scorpion de Guerra Fría, vemos que ya estábamos como Shang Tsung al utilizar el Fatal Blow. Efectivamente, es como si utilizara el Fatal Blow del enemigo, amigos. Entonces, muy buena la pasiva. En este caso, vamos a castigar con el Terminator Guardián para hacer el ingreso nuevamente de Shang Tsung. Y miren, como ya me queda solo un enemigo activo, no hay más posibilidad de elegir, ¿no? Eso quiere decir que solo podemos elegir a los oponentes activos en la batalla. Elegimos al Terminator, castigamos y terminamos con este primer Terminator. Saben que ahora sale el ascenso de Terminator, que es el esqueleto metálico. Shang Tsung nuevamente, pasaron los 20 segundos. Veamos si podemos hacer algún special attack con Shang Tsung. Vamos a ver si podemos hacer un Fatal Blow. Golpeamos acá al endoesqueleto. Pero el esqueleto es muy fuerte y nos derrota. Bueno, será para la próxima batalla. Pero aquí nos la vamos a cobrar con el Terminator Guardián. A punta de básico, entonces va a terminar el esqueleto de Terminator. Segunda victoria, y en esta oportunidad hemos visto un Fatal Blow, en este caso de Scorpio, Guerra Fría. Me está gustando el personaje, vamos ahora contra un equipo de oro. Lo que te permite este personaje de amigos es que tú puedas utilizar al menos por 20 segundos un personaje del enemigo. De repente no lo tienes dentro de tu colección, pero te puedes dar el lujo con este Shang Tsung de diamante, de utilizar inclusive sus Special y el Fatal Blow. Aquí entonces golpeamos a Scorpion Infierno, utilizamos Special Attack 2, Robo de Alma, me gusta esta animación, muy buena, y acá recupera un poco de su vida, me parece Shang Tsung. Golpeamos Scorpion Infierno con básicos. Una y otra vez ingresó ahora el señor Borracho. Atacamos y hacemos el Special Attack 1 para ver qué tal. Muy potente ese Special Attack 1, ¿eh? Ingresa Liu Kang para luego hacer el relevo y poder elegir, por ejemplo, si yo no tengo a Smoke Clásico, con Shang Tsung lo voy a poder tener por al menos 20 segundos, ¿no? Y utilizar sus Special. Utilizamos Special Attack 2, que este Special es muy bueno, muy potente. Y derrotamos a Smoke Clásico con una facilidad realmente increíble, amigos. Vamos ahora ya por la cuarta batalla y ahora nos toca un equipo de plata nuevamente. En esta batalla vamos a tratar de esperar un poco, con las tres barras de poder para poder utilizar el Fatal Blow, pero de Shang Tsung, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, pero queremos tirar un Fatal Blow con Shang Tsung para ver qué es lo que sale. Golpeamos con básicos, aquí a Sub-Zero de plata. Golpeamos, golpeamos y golpeamos para llenar la barra de poder. Sub-Zero también nos golpea un poco. Entró este arquerito. Y ojalá no nos drene alguna barra de poder. Golpeamos con Shang Tsung. Y bueno, ingresó el Terminator Guardián por una pasiva de este personaje que protege a sus compañeros. Vamos a hacer el relevo ahorita con Shang Tsung. Efectivamente ingresa y nos convertimos en cualquiera, en Sonya Blade. Vamos a tratar de llenar la barra de poder. Llenamos la barra de poder, pero aquí no vamos a utilizar el Fatal Blow con Sonya Blade, sino vamos a esperar a que cambie a Shang Tsung, que termine los 20 segundos, y utilizar el Fatal Blow de Shang Tsung para ver qué Fatal Blow utiliza. Si Shang Tsung tiene uno propio, utiliza alguno random. Fatal Blow. Y miren, increíble. Utilizó el Fatal Blow de Noob Saibot. Está utilizando, amigos, el Fatal Blow de Noob Saibot, que es muy bonito, ¿no? Realmente. Así que, bueno, ya sabemos qué es lo que pasa cuando Shang Tsung utiliza un Fatal Blow.
Terminamos ahora la batalla nuevamente con Shansung. Nos convertimos en el arquero. Golpeamos. Y utilizamos aquí Special Attack 2. Sin ningún problema, amigos. Entonces, resuelta la primera pregunta que había visto por ahí, que era, ¿qué pasa si Shansung utiliza su Fatal Blow contra un oponente que, en el cual no esté convertido, ¿no? En este caso, contra una Sonya Blade, vimos que nos salió en un Cybot. Así que, interesante, interesante. Tiene muchas sorpresas este personaje. Ahora nos toca enfrentarnos contra otro equipo. Me parece que es otro equipo en plata. Así que vamos a tratar de hacer una pelea utilizando bastante a Shansung. Porque es el gameplay de Shansung. Entonces aquí golpeamos con Terminator Guardián. Y hacemos el relevo de Shansung. Elegimos aquí a Scorpion. Scorpion de plata. Golpeamos con básicos. Una y otra vez para llenar la barrita de poder. Tenemos las tres barras llenas. Vamos a ver si podemos utilizarla. Otra vez con Shansung y nos protegió el Terminator Guardián. No podemos utilizar el Fatal Blow. Vamos a realizar el relevo. A ver si nos deja Scorpion. Relevo. Intercambiamos. Utilizamos aquí, a ver, a Scorpion. Vamos a tratar de que pase el tiempo para poder utilizar el Fatal Blow, pero no nos dejó. Aquí Terminator Guardian ingresó. Ingresa nuevamente. Y ahora no nos queda más que utilizar el Fatal Blow del arquerito. En el caso de los platas, ya saben que es, me parece, no es una animación larga como un personaje de oro, ¿no? Entonces, batalla número 6 contra un equipo de oro. Aquí en esta batalla vamos a tratar de utilizar nuevamente el Fatal Blow de el buen Shansung para ver si nos sale nuevamente una animación de Noob Saibot u otra random de algún otro personaje. Entonces golpeamos aquí con básicos con Shansung. Realmente me está gustando el personaje. A esta pasiva que tiene de convertirse en otro es muy buena. Si bien es cierto, Kitana Círculo de Sombras me parece ser lo mismo, pero para Kitana tienes que vencer a un oponente y te conviertes en el oponente que has vencido. Pero en este caso no. Shang Tsung se puede convertir en el que elijas, ¿no? El oponente, según el oponente que tengas, ¿no? Y que esté vivo, ¿no? En la batalla. Cambiamos con Shang Tsung. Elegimos a Quan Chi. ¿Ok? Para golpear y juntar barrita de poder para utilizar el Fatal Blow. De paso, esperamos que se gasten los 20 segundos para poder utilizar el Fatal Blow. Aquí Terminator Guardian salvando a su compañero. Es una carta muy buena también, ¿eh? Ya tengo una review de él en el canal, así que pásense a verla. Golpeamos y vamos a hacer luego el relevo. Ingresa ahora Shang Tsung luego de este ataque de Quan Chi. Shang Tsung se quiere transformar en este caso hemos elegido al Shang Tsung y nuevamente sale un Cybot. Parece que es un Cybot el elegido, amigos. En dos oportunidades me ha salido un Cybot. Se dieron cuenta que elegí a Shang Tsung, no elegí a un personaje de mis enemigos, sino elegí al mismo Shang Tsung, es por eso que no se convirtió. Y ahora vamos a la batalla épica de la Torre Guerra Fría, Shang Tsung versus Shang Tsung. Hemos elegido aquí a Kitana de oro, la Kitana afligida, para que nos dé una barra de poder. Tenemos también
Gracias al Martillo de la Ira, dos barras de poder con Shanzung. Vamos a tratar de llenar la tercera barra y ver si nos sale este encuentro épico. Castigamos con Fuerza de Asalto Scorpion, que es mi mejor carta, dicho sea de paso, de diamante en función 9. Golpeamos y vamos a tratar de hacer el relevo con Shanzung. Shanzung ingresa y vamos a tratar de golpear lo más que podamos para llenar esas barras de poder, ¿ok? Si es que nos golpease el jefe de Shanzung, lo que haría es el Scorpio Fuerza de Asalto lo relevaría y no moriría, ¿ok? Así que tenemos esa ventaja. Seguimos golpeando con básicos, casi se llenan las tres barras. Y acá nos golpea. Nos releva Scorpio Fuerza de Asalto, no hay problema. Castigamos al jefe Shanzung MK11. Y vamos a esperar a que se llenen las tres barras. De Shanzung justamente se llenó. Vamos a hacer el relevo en unos momentos. Ingresa Shanzung, elegimos a Shanzung y Fatal Blow. Increíble, amigos. Scorpion MK11 entonces es el indicado para destruir a este jefe. Encuentro épico, ya sabemos qué es lo que pasa. Mis comentarios finales sobre esta carta, una carta realmente increíble, amigos, podemos tomar cuerpo de cualquier otro personaje de MK y poder utilizarlo durante 20 segundos. Sin más que decir por el video, dejen su like, comenten para ver qué otras reviews de otro personaje les gustaría ver en el canal. ¡Chau!